¡Dios mío, no se lo va a creer! ¡Les estoy diciendo que hay otras naves espaciales allí fuera! ¡Se están alineando en el lado alejado del borde del cráter! ¡Están en la luna y nos están mirando! ¿Qué le sucede? ¿Qué diablos está sucediendo allí? ¡Están ahí, bajo la superficie! ¿Qué hay allí? ¡Control llamando a Apolo 11! Roger, Roger. Estamos bien, pero vimos unos visitantes. Estuvieron aquí un rato. Orden de control, confirmen el último mensaje. ¡Diablos! ¡Esas malditas cámaras han filmado! ¿Habéis conseguido algo? Se hicieron con el control de buena parte de la ciudad, masacrando a sus habitantes en una orgía de sangre y destrucción liderada por un enano deforme llamado Melvin. Mirad a vuestro alrededor. 300 años después de nuestra llegada a este sistema, nuestros mundos ya hienden. Las naves, en perfecta formación de combate, iniciaron descenso a las 18:40 y no había cañones esperando. Fue mucho peor que eso, muchísimo peor. Alfa 3 alcanzada, fuego enemigo, estamos bajo fuego enemigo. Alfa 2, aborte aproximación, formación de ataque, evasión. Un ejército formado por 4.000 droides salió al encuentro de la flota Orestes y acabó con ella. Los presos los habían reprogramado, los habían convertido en proyectiles, con un único objetivo: derribar todo aquello que se presentara en el cielo de Nabucco. Cuando las naves estuvieron a tiro, hasta la última aracnocosa del desguace se abalanzó sobre ellas. Solo 3 cazas lograron escapar. Todo esto no tiene sentido, ¿no lo ves? Esto es absurdo, nos van a matar. Fui arrastrado por la violencia de la deflagración, labrando el piso con mis propios huesos durante varios kilómetros. Caí al suelo a varios kilómetros del lugar en el que me encontraba cuando todo empezó. Salí de aquel surco sin comprender todavía lo que había ocurrido. Al respirar sentía un dolor indescriptible. ¡Ay, pero qué malísima que es esta criatura! Lo que pasa es que Dina debería de enseñarles mejores modales. Sí, señora. Deberías haberlos educado mejor, Dina. Y si no empiezas a portarte bien desde ahora mismo, te pasaré a través del cristal y te pondré en la casa del espejo. Ahora que sí me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. Apuesto que ahora me sería muy fácil pasar a través. Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea, aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta ahí. ¿Querríais vosotros indicarme cuál es el camino? ¡Billetes, por favor! ¡Vamos, niña! ¡Enséñame tu billete! ¡A la niña no le hagas esperar, que su tiempo vale 1000 libras por minuto! ¡No me vengas con esas excusas! ¡Deberías haber comprado una al conductor! ¡Shh! ¡No hagas caso de lo que están diciendo, querida! Te bastará con sacar un billete de retorno cada vez que el tren se detenga. ¡Ahí viene! Oigo sus pasos, pum, pum, avanzando por la gravilla del sendero. ¡Aguanta, Alistair! Murmuró su padre. De repente, un relámpago terrible cayó sobre la punta de la antena de hierro, transmitiendo su descomunal carga de energía a través del laberinto de cables, de potenciadores y de fusibles hasta la máquina de Víctor, que con un estremecimiento y un palpitar alocado de luces y engranajes derivó toda esa electricidad al cuerpo del niño. ¡Vuelve, Alistair! ¡Vive! Parecía que fuese a estallar igual que una piña de maíz se convierte en palomitas al calor de una barbacoa, cuando Víctor logró apagar el conmutador principal de su máquina y todo se detuvo. ¿Lord Greystock? Sí. Han raptado a su hijo y solo yo puedo ayudarle a recuperarlo. Ya ha ocurrido lo que me temía. Dígame dónde está mi hijo. ¿Se encuentra a bordo de este barco? Oh, por favor, si su pecho late algo parecido a un corazón, tráigame a mi hijo. Si hace usted lo que se le ordene, el niño no sufrirá el menor daño. El hombre mono levantó entonces la cabeza, erguido sobre el cadáver del derrotado adversario y, de nuevo, el salvaje grito retador, anuncio de la victoria, hizo estremecer el aire de la jungla. Todos sus sentidos se despertaron automáticamente y volvió a ser Tarzán de los monos. Como un solo hombre, los guerreros reanudaron su alucinante avance sobre la presa. Pero casi de inmediato, un súbito chasquido que resonó a sus espaldas detuvo otra vez a los negros. Raudo como el pensamiento, el brazo que empuñaba el venablo se echó hacia atrás, para luego dispararse hacia adelante con toda la fuerza de los poderosos músculos que ondulaban bajo la reluciente piel de ébano.
El arma cruzó el aire y su certera punta de hierro atravesó la lustrosa piel de Numa desde la ingle derecha hasta la paletilla izquierda. En mayo de 1941, iba a cambiar todo para mí. Toqué mi último concierto en Berlín. La guerra en aquel año iba bien. Alemania se había hecho con el control de Francia y toda su ambición se centraba en invadir a la enorme Unión Soviética. Apuntad bien a sus corazones, que no quede un cerdo vivo. ¡Preparados! ¡Apunten! Sentí libertad mientras mis ojos desahogaron con lágrimas la presión que ejercía morir. ¡Fuego! ¡Fuego!